Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta. Acá le traigo la información más calientita de los famosos nacionales. Comenzamos. En cuarentena, pero ayudando. El cantante Kingflip no para y sigue llevando víveres a personas de escasos recursos económicos en la zona donde vive. Kingflip ha demostrado en esta emergencia ser uno de los pocos artistas que ha llegado hasta el lugar donde los más necesitados urgen de ayuda en medio de esta emergencia. La guapa ex Miss El Salvador Ana Yancy Clavel, estos días de cuarentena y vacaciones, optó por usar algo cómodo como un pijama. Y como todos sabemos, si estamos en pijama, nos gusta estar en la cama. Así que la guapa presentadora disfrutó así de estos días. El calor ha sido insoportable, por lo que muchos famosos salvadoreños sacaron sus piscinas inflables para aplacar lo caliente. Este es el caso de Gabriel Salazar El Turrón, quien hizo el esfuerzo para ponerla para sus hijas pequeñas. Además, vemos que disfrutó del agua al mejor estilo salvadoreño con manguera y todo. Otra que disfrutó del agua de una piscina fue la presentadora deportiva Linda Cruz, quien hizo delirar a sus fanáticos con un sexy pero conservador traje de baño de una pieza en color rosado. Linda es una de las presentadoras favoritas de la televisión salvadoreña y aquí lo demostró. ¿Y cómo pasa la cuarentena Andrea Mariona? Pues bailando. La presentadora de TCS subió a sus redes sociales este video donde hace dancehall, un ritmo propio de Jamaica, y que vemos que domina muy bien. Con un short muy pequeño, una blusa blanca y mucho ritmo, Andreita nos enseña que la cuarentena es más llevadera con el baile. Sus fanáticos obviamente enloquecieron con esos movimientos de cadera, de cuerpo, en fin, de todo. De verdad de que Andreita Mariona siempre nos sorprende con cada cosa que sube a sus redes sociales y demuestra que es una gran bailarina. Yo me despido hasta acá invitándole a que nos sintonice el día de mañana y siempre mantengámonos en casa mientras dura esta emergencia por el coronavirus. Yo soy Héctor Acosta, nos vemos hasta la próxima.